Si sí, no, no compliquemos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Estamos acá ultimando los últimos detalles técnicos. Un segundo que estamos acá anulando sonidos. Ahí está, ahora sí. Eh, esto va acá. Bueno. De vuelta. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos, esta es la tercera edición de la semana UNIPE virtual El tramo que hoy va a tener a su cargo Marcelo Caruso pertenece a la educación en debate Que venimos asistiendo a una serie de conferencias Ahí Laura Ibañez dice que no escucha, ¿ustedes el resto escucha? Vieron que es parte del ritual de YouTube, decir se escucha, me ven bueno, estamos cumpliendo con esas pautas. Eh, la idea es que hoy tengamos la intervención de Marcelo Caruso, que ha tenido la gentileza, aprovechando que estaba aquí en la Argentina, de acompañarnos presencialmente y compartir con ustedes la conferencia que se llama La Gran Inclusión o Tiranía Moderna, una mirada histórica y política de la obligatoriedad escolar. Yo lo voy a presentar y directamente le voy a dar la, la palabra a él. Como siempre, intentamos que su exposición, al término de unos 45 minutos, una cosa así, podamos recoger algunas preguntas que les pedimos las hagan por el chat del Zoom, de manera que podamos eh, pasarle a él la mayor cantidad de preguntas en un tiempo que esperamos dure más o menos una hora y cuarto. Calculamos entre siete y cuarto y siete y media para terminar. Marcelo Caruso, ustedes lo conocen muy bien, pero yo voy a decir algunas cosas que hacen a su currículum. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Filosofía por la Universidad de Múnich, es doctor de, de Estado en Ciencias de la Educación en la Universidad Humboldt Berlín, es becario o, del, o lo fue del programa Heisenberg de la Comunidad Alemana de Investigación, profesor titular de Ciencias de la Educación en la Universidad de Münster y profesor titular de Historia de la Educación en la Universidad Humboldt Berlín. Eh, sus actividades académicas están aquí, sus actividades eh, de investigación y publicaciones en revistas. Es el director responsable del Anuario Alemán de Historia de la Educación, director de la revista de Pedagogía, director responsable junto con Inés Dussel de Pedagogía Histórica, es miembro del Consejo Internacional del Anuario Argentino de Historia de la Educación, Revista Brasileña de Historia de la Educación, de History of Education Quarterly. Eh, Educación e Historia, Historia y Memoria de la Educación de España y otras, ¿no? miembro del Consejo Internacional de Educación e Historia de Cataluña y miembro del Consejo Internacional de Historia de la Educación de España. Es un evaluador reconocido también en organizaciones científicas y miembro de la Sociedad Alemana de Ciencias de, Edu de la Educación, de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, de la Sociedad Española de Historia de la Educación, de la Comparative and International Education Society. También, entre sus libros, el último publicado del año 2021 es El Espíritu y la Mecánica, La Enseñanza Mutua y la Culturalidad del Orden de la Enseñanza. Prusia, Dinamarca, eh, España, 1800-1870 y está publicado en Frankfurt. Sin mucho más, le agradezco a Marcelo, les agradezco a ustedes que nos acompañen y lo dejo con él. Muchísimas gracias. Eh, gracias, Adrián, por la invitación. Eh, gracias a todos por venir. Es un verbo un poco desplazado porque ahora nos vemos en esta modalidad de distancia donde no hay venir o ir eh, en un sentido corporal. Eh, pero bueno, se inventan ahora estos espacios de eh, virtualidad y de estar juntos de una manera diferente. Cuando Adrián me hizo una invitación... Muy abierta temáticamente para presentar un tema acá que, que pudiera tener aspectos de mi, de mi investigación sobre historia de la educación, pero también con algunas, eh, algunos toques de la actualidad y de temas controversiales, controvertidos perdón, eh, de, de en la investigación educativa, en la política educativa, en la esfera pública. Eh, propuse presentar esta cuestión de un viejo conocido, una vieja conocida, que es la obligatoriedad escolar. Eh, algo, digamos, que conforma todos nuestros sistemas, y poder ver algunas experiencias históricas al respecto, ver algunas cuestiones conceptuales al respecto, pero también algunas cuestiones políticas vinculadas a, la, a esta figura de la obligatoriedad escolar. Eh, este es un trabajo que estoy llevando, un, es un poco ambicioso, pero se llama «Una historia global y transnacional de la obligatoriedad escolar», eh, que por supuesto apoyado por mi universidad, pero también por un llamado clúster de excelencia, donde se juntan muchos proyectos de investigación, que está vinculado a la idea de la crisis actual de las sociedades democrático-liberales, de, de los desafíos a los cuales se encuentra, lo estamos viendo en Ucrania en estos días, particularmente, pero hay desafíos de diversa índole y un elemento central en estas sociedades liberales modernas es la existencia de una obligatoriedad escolar a nivel legal. Y por eso me dedico ahora a ver algunas voces un poco extrañas y extemporáneas al respecto. Por eso el tema, la gran inclusión o una tiranía moderna, una mirada histórica y política de la obligatoriedad escolar. Aquí tienen a un legislador del Partido Republicano, del Partido de Trump, en Estados Unidos, que propone abolir la obligatoriedad escolar. Ven la, digamos, la cita. Eh, Planteada en el Parlamento de Utah, ¿no? critica la escuela. Algunos padres actúan como si la responsabilidad de educar, incluso de cuidar a sus hijos, fuera en primer lugar una responsabilidad del sistema escolar público. Como resultado, nuestros docentes y escuelas han sido forzados a convertirse en padres sustitutos. Se espera que hagan todo, desde guía del comportamiento a la provisión de una adecuada ahí, ah, nutrición. Ahí me, me trae la palabra de una adecuada nutrición, tanto dar educación sexual como asegurar la total preparación para la educación superior y para sus carreras laborales. Él plantea que esta, esta sobrecarga del mandato de las instituciones escolares se basa en esta idea de la obligatoriedad escolar. Si la gente tuviera la libertad de que sus hijos, sus nietos, sobrinos, etcétera, tuvieran diferentes eh, trayectos educativos que pueden ser en escuelas, pueden ser en, en, en otros lugares más informales, él plantea que no tendríamos este problema de la sobrecarga de funciones vinculadas a lo escolar. Hace poco también hubo uno de estos tiroteos eh, con varios muertos en una escuela en el estado de Michigan y un señor del Consejo Escolar Local, y los consejos escolares locales en Estados Unidos son muy fuertes, plantea, esto es un problema de la obligatoriedad escolar. ¿Por qué? Porque el chico... Que empezó a disparar a sus compañeros y compañeras, eh, era un caso psiquiátrico. Entonces, el señor del Consejo Escolar dice: si no hubiera obligatoriedad escolar, este chico no hubiera estado en la escuela. ¿Sí? Entonces, plantea algo así en este tipo de polémicas políticas. ¿no? Así, la más o menos obligatoriedad escolar es responsable de que haya muertos en este tiroteo, por lo menos de manera indirecta. ¿eh? Entonces, ustedes ven, hay una parte de lo que llamaríamos el espectro político de la derecha, del neoconservadurismo, donde, que no acepta eh, esta eh, institución, digamos, que le parece que le falta legitimidad o que produce problemas. Esto es una discusión muy norteamericana, ¿sí? si no cabe la menor duda, ustedes conocen este, este rol que tiene el concepto de libertad ¿no? para, eh, para ellos, eh, de, de una manera quizás ya radicalizada, pero no es un fenómeno, ¿pa? se desapareció algo. Perdón. Ah, ok. Estaba en estéreo. ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, esto no es solo un tema eh, de la particular eh, cultura política norteamericana. Eh, también tenemos este tipo de discusión en Alemania. Alemania tradicionalmente ha sido considerado desde el siglo XIX el país de la obligatoriedad escolar, ¿no? Uno de los primeros países que pensó que lo, la escuela debería ser la institución obligatoria para todas, eh, para todas las generaciones por venir. En Alemania la discusión es un poco diferente, pero es existente. ¿Por qué? En Alemania existe un, lo que se llama una obligatoriedad escolar fuerte. Esto es, es una obligatoriedad escolar que no conoce casi ningún tipo de excepciones. ¿Sí? No hay lo que se llama eh, homeschooling, que sería eh, la, enseñanza, sí. la enseñanza en la casa, etcétera, que por ejemplo est en Estados Unidos se utiliza mucho. Entonces, los grupos cristianos más conservadores, que están un poco alert están como alertados de que hay educación sexual, de que hay un tipo de sociabilidad en las escuelas que no les gusta a determinados padres, tratan desde hace años de, 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 de reclamar una excepción a la obligatoriedad escolar para poder educar. E instruir a sus hijos en sus casas o en pequeños grupos más vinculados con sus iglesias. Eh, la, la, la situación legal en Alemania es muy clara. Esas excepciones no existen. Existen por supuesto excepciones para un chico que está muy enfermo y está en el hospital, sí, para algún tipo de quizás de discapacidad mucho más fuerte. Pero la eh, ley alemana y, y, y la, en parte también la constitución alemana ¿sí? reclama una obligatoriedad escolar sin excepciones. Después vamos a ver por qué. Lo que ven aquí de, eh, sería del lado izquierdo ¿sí? eh, es un libro publicado por uno de estos activistas cristianos donde él propone una alternativa a la obligatoriedad escolar bildungspflicht statt schulzwang schulzwang es obligatoriedad escolar ¿sí? pero dicho de una manera como una coerción escolar, ¿no? Ya ha puesto, no, obligatoriedad suena un poco más neutral. Acá está puesto como coerción escolar. Y él propone, en vez de tener esta coerción escolar, necesitamos una Bildungspflicht. La palabra Bildung en Alemania tiene un significado de formación y educación, pero, por ejemplo, un museo, ¿sí? no solo la escuela, un museo puede ser un lugar de Bildung, de formación, ¿sí? Un... un eh, Digamos, hay lugares más informales donde uno puede tener ese proceso de formación. Y él dice, bueno, que hay una obligación de formarse, ¿sí? Pero que eso no signifique que haya una obligación escolar. Eh, algunos activistas de estos grupos cristianos, ¿sí? Lo ven del lado de la derecha, tienen algunos métodos un poquito polémicos para discutir la obligatoriedad escolar. Entonces dice, ¿no? Esta escarapela, obligatoriedad escolar desde 1938, ¿no? con la cara de Hitler en el medio y digamos, siempre sugiriendo que la obligatoriedad escolar es un nivel tan fuerte de autoritarismo, de totalitarismo, si se quiere, que es propio de una dictadura, quizás es la dictadura por antonomasia del siglo XX, que es la dictadura nazi. Por supuesto, esto es una especie de. Eh, interpretación parasitaria de la historia. Es verdad que existe desde 1938 una ley que implica también ciertos, ciertos cambios de la obligatoriedad escolar, pero la obligatoriedad escolar ya existía antes que Hitler, ¿no? Pero bueno, esto es un método polémico para desprestigiar una institución central de los sistemas educativos modernos, que es la obligación de todos de ir a la escuela. Por eso quizás aquí también tenemos una variante cristiana, ¿sí? Cristiana, eh, cristiana conservadora. Eh, de la crítica a la obligatoriedad escolar no es que en Estados Unidos no la haya, pero también está vinculada a esta idea de eh, obligaciones son malas, sí, todo lo que sea una obligación, sea de pagar impuestos, etcétera, son malas. Lo, lo central es la libertad. En particularmente en Estados Unidos, los grupos que critican la obligatoriedad escolar son llamados, se llaman a sí mismos libertarios. Y ahí es donde venimos a la bendita República Argentina. Porque desde hace poco tenemos unas, unos libertarios locales. ¿sí? Libertario es una palabra muy interesante porque, primero, no son liberales en un sentido clásico, ¿sí? sino que son libertarios son más radicales con respecto a la, a la idea de la libertad. A principios del siglo XX, los libertarios no son las personas que hoy se, 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 se nombran así mismo libertarios, sino que eran los anarquistas, ¿sí? eh, Y los anarquistas eran anticapitalistas, o sea, no tienen nada que ver con el señor Milley y con, y con los, otros, los otros personajes que están dando vueltas en el espacio libertario. Eh, entonces, eh, ahora estamos viendo un cambio del significado de esa palabra, ¿sí? Porque era una cuestión, sí, antiestatal, los anarquistas eran antiestatales, pero ponían adelante, priorizaban el valor de la solidaridad, ¿sí? y no, digamos, el de, el, llamémoslo, el egoísmo calculador de las relaciones de mercado. Cuando digo egoísmo, no lo digo como crítica moral, sino ellos dicen, digo, ser egoísta es bueno, ser egoísta es normal y humano, dicen estos libertarios de ahora. Eh, estos libertarios todavía no se animan a hacer esta crítica radical de la obligatoriedad escolar, pero hay elementos... En los cuales está la centralidad de la libertad de los padres, sí, es un argumento que conocemos en la discusión de escuela pública y, pri y escuela privada, ¿no? Que los padres eh, o encargados de la educación, tutores, etcétera, tengan la posibilidad de hacer una serie de elecciones a qué escuela deberían ir sus hijos. Ahora ese argumento de la libertad se puede radicalizar. ¿no? Vemos aquí, de, 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 digamos, son extractos del programa electoral. De, 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 de la plataforma de, de, de mi ley de, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? se debe reconocer a través de la legislación el derecho de los padres y tutores de elegir educar a los menores a su cargo en un ámbito no institucional. Atención, no institucional. Y facilitar información y capacitación a quienes se interesen por esta opción educativa. Lo que están pidiendo acá es que haya más posibilidad de instrucción casera, de instrucción en las casas, instrucción en la familia, de formas no institucionalizadas. Conceptualmente no está bien formulado esto porque la familia es una institución también, ¿no? Esto lo sabemos desde la sociedad, pero no importa, lo que ellos quieren decir es que no quieren que para educarse haya que ir a la escuela obligatoriamente. ¿Sí? Sino que haya una alternativa de un lugar de instrucción y de un lugar eh, de, de, de formación que no, serían, no sería la institución escolar. Consideramos que el Estado, dice la segunda cita, no puede imponer un único modelo de educación institucionalizado, o sea, la escuela, ya que atenta contra la libertad de pensamiento y facilita la capacidad de adoctrinamiento de la sociedad por parte de malos gobiernos. ¿No? ¿Ah? O sea, acá hay dos argumentos fuertes, ¿no? Eh, eh, digamos, el, hay un principio que es la libertad de pensamiento, y hay una institución, la escuela, que parece que de por sí, ¿sí? de por sí, está en contra de la libertad de pensamiento. ¿no? Un, digamos, un historiador podría ponerse a pensar, bueno, fíjense, claro, miremos, en la, miremos en la edad media temprana, ¿sí? Año. Más o menos 500 al 1100 en toda Europa Occidental. Casi no había escuelas. ¿Sí? Y había por eso libertad de pensamiento. ¿sí? Hay, digamos, uno puede hablar contrafácticamente. Es, es, tan, ¿Es tan sustancial esa relación entre la existencia de educación institucionalizada, educación escolar y la libertad de pensamiento? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la idea de la capacidad de adoctrinamiento de la sociedad por parte de malos gobiernos, ¿no? Acá ustedes escuchan, ¿no? Y aparte es un, por supuesto es una posición muy entendible, eh, digamos en Argentina particularmente, pero esta es una tendencia a nivel mundial. Nos, nos construimos como víctimas de los gobiernos, víctimas, ¿no? De la estatalidad etcétera, eh, eh, y acá aparece la sociedad, o sea nosotros eh, como un actor pasivo, ¿sí? Eh, digamos como si creyéramos todas las cosas que nos dicen, etcétera, los malos gobiernos, ¿no? Y como si la escuela fuera un lugar tan, tan fácil de, de controlar y, de, y de, digamos, de dirigir y de imponer, eh, y de imponer ideologías eh, básicas. Yo hice la escuela primaria en la dictadura en Argentina y puedo contar muchísimas anécdotas como los docentes tenían sus trucos también y sus propios recursos para que no hubiera solamente un adoctrinamiento en ese sentido. Entonces, acá ven que no hay una demanda, bueno, la obligatoriedad escolar habría que sacarla, pero sí hay una relativización de lo escolar como el lugar privilegiado de la educación moderna de masas. Puede, puede llegar a haber un momento quizás porque la obligatoriedad escolar en la sociedad argentina tiene mucha legitimidad, tiene una historia desde la ley de 1420, ¿no? desde finales del siglo XIX. ¿no? La ley 1420 es algo que hoy reivindica casi toda la sociedad argentina, ¿sí? sea el catolicismo más conservador también, aunque no les guste el laicismo, sea la izquierda más trotskistas y todos los que están en el medio. ¿Sí? nadie hoy habla mal de la ley 1420 que la hizo un presidente muy controvertido como el señor Roca, que era un conservador terrible, etcétera, etcétera, pero la ley 1420 adquirió en nuestra sociedad un lugar simbólico tan fuerte y tiene una legitimidad, ¿sí?, de un, nos evoca como un pasado educativo mejor. Si fue mejor o no es otro problema, pero nos evoca esa idea que posicionarse contra la obligatoriedad escolar en Argentina parece ser más difícil. Pero acá tenemos elementos de una relativización de la obligatoriedad escolar, no tanto de la idea de obligación, pero del lugar de la escuela dentro de la obligación de educarse. O sea, tenemos un problema que es un poco eh, más global. O sea, no tiene, no se le ocurrió al señor Milley, ¿sí? eh, no, no tiene que ver con una idea loca de algún norteamericano perdido, etcétera, sino que hay... Grupos pueden ser, pueden ser pequeños, pero sabemos que estos grupos que de repente parecen un poco sectarios y marginales en la sociedad eh, digitalizada hoy en día tiene, digamos, otra capacidad de llegada, otra capacidad de, de articulación de los mensajes. O sea, vamos a ver si estos continúan siendo eh, posiciones marginales. Y lo que ellos, es, digamos problematizan con esta discusión de la obligatoriedad escolar es lo que en otros contextos o en otro momento histórico se veía como el progreso educativo por antonomasia. Lo que ustedes ven aquí es un festejo público con marchas de escolares y, y marchas de los sectores medios en Santiago de Chile, cuando en, Santiago, cuando en Chile se adopta, y creo que fue el último país de América Latina en adoptar una ley de obligatoriedad escolar en el año 1920. ¿sí? Hay eh, trabajos de investigación muy interesantes porque justamente Chile... ¿no? que no es de los países más pobres de América Latina, no era de los países más conflictivos, con guerras civiles, etc., como en nuestra historia del siglo XIX, no había casi nada parecido a eso, ¿por qué en Chile esta institución tan básica tardó en, en, digamos, en ser adoptada recién en 1920? Hay muy, buenas, hay muy buenos trabajos. Eh, les recomiendo leer también a veces un poco de otros países y eh, relativizar un poco la propia experiencia y la propia historia al respecto, pero ustedes ven, acá se festeja ¿sí? la, como un hito en el proceso de modernización eh, y en el proceso de democratización de la sociedad chilena la obligatoriedad escolar. Eh, tenía que ver también con las... Con, el tipo, con las personas influyentes que estaban atrás de este proyecto, con los sindicatos de docentes también que lo impulsaron en ese momento, pero tenemos acá esta idea de que es el momento, es un momento donde las sociedades hacen un salto cualitativo, cuando tienen una obligatoriedad escolar. Más allá de que la obligatoriedad escolar se cumpla o no, ¿sí? Lo importante es que los países que son tomados en serio van a tener todos obligatoriedad escolar, y esto es lo que sabemos a partir de las Respecto a la sociología internacional, de que la obligatoriedad escolar es como una idea que se universalizó, ¿sí? salió de determinados países o de determinados círculos culturales y a través de diversas redes de difusión, sea el colonialismo, sea la imitación, etcétera, todo país que se independizó, por ejemplo, en África, en Asia, dijeron: Tenemos que tener obligatoriedad escolar. ¿Sí? Nadie discutía por mucho tiempo la centralidad de esta medida. Y esto es lo que yo llamo la gran inclusión. ¿sí? Más allá de que no, la obligatoriedad escolar no se, no se cumpla inmediatamente o a rajatabla, la idea de que hay una expectativa de que todas las generaciones jóvenes vayan a la escuela y que eso tenga un estatuto de ley, ¿sí? es visto como el gran momento inclusivo eh, dentro de las democracias. Eh, modernas en el sector de educación. Eh, entonces, aquí tenemos como una tradición, ¿sí? de una gran eh, importancia de la obligatoriedad escolar, pero que nos muestra que la obligatoriedad escolar, aunque tenga, muy, tenga, un, tenga un lugar tan central, al fin y al cabo es una obligación. La obligatoriedad, no es, la obligatoriedad escolar no es un derecho a la educación, es una obligación. En, en primer línea, es su, su primer significado. Y lo ven acá en el artículo 3 de la ley que, se, que pasó en Chile en 1920. El padre o guardador sufrirá pena de presidio en su grado mínimo o multa de 1 a 30 pesos. Si en el propósito de eludir las obligaciones que impone esta ley o de limitar el periodo de cumplimiento, esto es mandar quizás a los chicos dos años en vez de los cuatro años obligatorios, eh, uy diese información falsa acerca de la edad de su hijo o pupilo en el momento de la matrícula. La obligatoriedad escolar, si bien es un, un, digamos, un mecanismo central de las sociedades modernas, de integración de las sociedades modernas, tiene este carácter de control, de castigo y de represión. Entonces, aquí vemos al, digamos, una serie de puntos que uno podría llamar como la sombra de la obligatoriedad escolar. ¿sí? Si uno piensa que es las sociedades modernas, nuestras constituciones, eh, la, el, pero también el entramado legal, ¿sí? tiene que ver con estas dos figuras, derechos y obligaciones. Educación, ¿sí? particularmente, es un, es un ámbito raro, porque lo que funda la educación moderna y los sistemas en los cuales nosotros todos trabajamos, es una obligación y no un derecho. En salud no existe la obligación a ser saludable, ¿sí?, eh, digamos, existe un derecho a la salud, pero no una obligación en educación se invierte esa ecuación, primero viene la obligación, históricamente sin duda, ahora podemos hablar de un derecho a la educación, etcétera vamos a hablar de eso otra vez pero en principio la base es una obligación, que es una palabra que hoy, en digamos, en el contexto cultural en donde estamos obligación es un poco antipática, ¿sí?, eh, por ejemplo, en Argentina se habla, bueno, hay que extender los derechos. ¿sí? Que mucha gente apoya extender los derechos. Y es fantástico. ¿sí? Tener un derecho nos, nos empodera, nos da posibilidades, etc. Nadie habla de obligaciones. Eh, nadie habla de obligaciones. Eh, lo, y lo que, es, lo que es obligado es molesto. Pagar impuestos es molesto. ¿sí? Votar. A veces es molesto, vieron los trucos que hacen algunos que no quieren ir a votar y se van 500 kilómetros, etcétera Todo lo que es obligación es como que suena a viejo, a feo, a conservador, a rancio, ¿sí? Y últimamente hay solo derechos, lo cual no es verdad, porque eh, los impuestos siguen estando, la obligatoriedad escolar sigue estando, la obligatoriedad del voto sigue estando y muchas otras obligaciones siguen estando. Pero últimamente nosotros, sobre todo cuando uno se posiciona en el campo educativo, desde un lugar un poco... Más progresista, más abierto, más multicultural, etcétera, no hay un, un pensamiento de las obligaciones, ¿sí? sino que pensamos básicamente en derechos. Entonces, esto hace que la obligatoriedad escolar, más allá de su legitimación, como obligatoriedad, tenga una serie de problemas. Miren esta estampilla que sacó el Correo Argentino en el año 1965, ¿sí? por la ley 1420, que dice enseñanza gratuita para todos. Divino, fantástico. ¿Quién puede tener algo en contra? Es simpático, sí. Y la gratuidad sin duda eh, un elemento central de, no solo de la ley 1420 sino de las formas modernas de la obligatoriedad escolar. Pero en la representación de la ley, ¿sí? aparece la gratuidad, por ejemplo, en primer lugar, o sea, como una especie de derecho que uno le dan de ir a la escuela sin pagar. ¿no? La obligatoriedad no aparece en el primer plano. De, de, esta, de este recuerdo de la ley. Entonces hay un problema en la idea de obligatoriedad escolar que es que es tan fundamental, sí, por un lado, y por otro lado eh, eh, tiene un estatuto un poco más incómodo para nuestros discursos educativos y pedagógicos de hoy. Porque es una obligación. Una obligatoriedad escolar claramente está vinculada a la ley. Esto es, no es una obligación moral. Uh -huh. eh, muchos en la Europa del año del 1600, del 1700, tenemos muchos documentos que dicen los niños deberían ir todos a la escuela. ¿Sí? Y las niñas también. Pero ese es deberían. ¿sí? Es, sería bueno que, Sería una, una representación moral a dónde tienen que ir para ser mejores cristianos, para aprender el catecismo de memoria. Eh, no importa para qué. Pero es una obligación moral. ¿verdad? La obligación escolar moderna es una obligación legal y tiene la fuerza y también la fuerza de la ley, pero también la rigidez de la ley. No se negocia la obligatoriedad escolar. Un, eh, una, una discusión eh, muy interesante son aquellos padres de clase media que dicen: esto también en Alemania sucede. Eh, me voy de vacaciones una, una semana antes de que terminen las clases Porque los pasajes son más baratos, no está todo lleno Me llevo a los pibes y eh, nada, total pierden cinco días ¿sí? eh, Las autoridades alemanas controlan eso en los aeropuertos En ¿eh? esos últimos días de clase Y este chico va a la escuela, no va a la escuela, etc. Entonces ahí se ve también, oh, la obligatoriedad escolar es, oh, es una obligación ¿sí? Me produce multas, me produce problemas yo he discutido este tema con argentinos ultra progresistas que les parece una barbaridad que haya este control porque es feo es control es policía pues, represión etcétera etcétera eh, eh, y digamos eso, ahí se muestra que que tenga un lugar legal de obligación no solamente moral o ético etcétera le da una antipatía por así decir a la idea de obligatoriedad escolar y aparte eh, y la obligatoriedad escolar no es algo que se negocia bueno, más o menos, cuando el chico esté maduro, no. Cuando cumple seis años, cuando cumple cinco años, tiene esta rigidez etaria, los sistemas educativos han desarrollado un par de posibilidades de flexibilización, pero tiene esta rigidez etaria también, no se negocia, así como no se negocia que las clases empiezan y terminan en determinado momento, y lo central es que la escuela está en el centro de la regulación, no el aprendizaje. La idea de obligatoriedad escolar, esto hay que es una, es una cosa muy sencilla, pero hay que recordarlo, no importa si uno no aprendió nada en la escuela. ¿sí? Uno cumplió con su obligación solo de haber pasado un determinado tiempo en la institución escolar. Esto hay que recordarlo. Por supuesto que todo el mundo quiere que los chicos aprendan, las chicas aprendan, pero no es una obligación de aprendizaje, es una obligación de pasar una parte de la vida casi sin presentado. Eh, eh, y aparte una linda parte de la vida donde a uno no le gusta estar sentado como es la niñez la pubertad etcétera entonces eso hace que eh, tengamos esta idea también de una, una de una figura muy muy artificial también porque lo que se regula no es la educación sino un tiempo ¿eh? el tiempo de, eh, de, de asistencia y el tiempo que uno tiene que pasar permanecer y transcurrir ¿Sí? Bueno, este es un problema que conocemos, chicos que están mucho tiempo en el sistema educativo, nos pueden leer y escribir, no hablo ya ni, ni de ciencias naturales, etc. Es una regulación de los, del tiempo de lo escolar y no del aprendizaje de las personas. Entonces, ahí ven, no están las personas en el centro. ¿sí? No están las personas, ah, el niño tiene un derecho a la educación y por eso va a la escuela. No, esta es una figura que te piensa desde otro lugar. ¿sí? Para pertenecer a esta sociedad, tenés que pasar, te guste o no. Y te aburras o no, te toque el maestro o la maestra que te toque un determinado tiempo en esa institución. Y por supuesto tiene que haber sanciones, porque si no, una ley, sin una ley que genera una obligatoria y no hay sanciones es un problema. Pero nosotros vemos, y las discusiones, por ejemplo, piensen en este momento en Alemania, hay una discusión sobre la obligación de vacunarse, porque no se vacunó demasiada gente en Alemania, menos que en Argentina. Entonces ahora hay una ley de obligación de vacunarse. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo, porque me parece que son unos egoístas, etc. Pero no importa eso. La, la pregunta es, si ¿sí hay una obligación de vacunarse y alguien no se vacuna, lo pones en la cárcel, lo vas a sacar arrastrado de la casa. ¿sí? Eh, la ley chilena que existe dice, bueno, eh, se pone el padre en prisión. ¿Mm? No es muy simpático. O que pague una multa, sabiendo que la mayoría de los que no van a la escuela son por, por problemas sociales, probablemente, y que no, esa multa no la pueden pagar. ¿Mm? Entonces, usted, por un lado, la idea de obligación legal tiene que tener estas sanciones, no puede ser de otra manera. Y por otro lado, vemos los problemas prácticos y de legitimación que eso trae para la obligación escolar. Y esa, es, este, este, estos problemas vinculados a la idea de la obligatoriedad escolar es lo que desde el siglo XIX, ahora les hablo de una discusión de, 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 de otro lugar, en Alemania, en un determinado contexto, se llamaba la tiranía moderna. Uh -huh. eh, tenemos acá, en el, digamos, un par de, de, de libros, una, una erupción de esta discusión de la tiranía moderna, eh, más o menos hacia 1860, 1870, en, en algunas zonas de Alemania, en el momento en que eh, fuerzas liberales toman el poder y quieren eh, sacar, como a las iglesias, sea la católica, sea la protestante, de funciones centrales en el sistema educativo. Entonces, ahí algunos representantes eclesiásticos. Dicen, ah, no, pero esta es una escuela sin Dios, y una escuela sin Dios y obligatoria. Esto es un desastre, hay que criticarlo, hay que, eh, digamos, hay que discutir esta idea de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque ellos decían, si ahora la escuela se vuelve liberal y moderna y ya no es tan cristiana como antes, tenemos que sacar a esos chicos de la escuela y, por ejemplo, en las parroquias, darle una educación. ¿no? Entonces, la tira el, esta idea de la tiranía moderna, ¿sí? es una idea muy fuerte durante todo el siglo XIX, ¿por qué? Porque, no solo por, porque bueno tiene toda la idea de la obligatoriedad, sino porque durante mucho tiempo existía la obligación de ir a la escuela, pero la escuela no era gratuita. ¿Sí? Tenemos desde el, más o menos, hay discusiones, pero más o menos desde 1528, en algunos estados alemanes, se declara una obligatoriedad escolar, como la que acabamos de describir, ¿sí? o en sea, 1528, mucho tiempo. Pero durante todos esos, esos, esos eh, se Siglos, perdón Todos esos siglos Había que pagar para ir a la escuela O sea, no solo era obligatorio, sino que había que pagar Eso generaba, por supuesto Un problema importante de legitimación De la obligatoriedad escolar ¿sí? Bueno, si me obligas a ir ¿sí? Imagínense si les dicen El voto es obligatorio y aparte Tenés que ir a votar y pagar para votar Yo no, no creo que sea muy aceptado entonces, hay un problema de legitimación y hay toda una tradición discursiva conservadora en parte que dice, esto es una tiranía moderna, nos obligan a algo, ¿sí? Es como un impuesto, que te pongan un impuesto, te obligan a gastar plata en algo que es una escuela por, y quizás yo no quiero mandar a mis hijos a la escuela, la escuela no le sirve a mis hijos, si yo soy un campesino que tenemos técnicas de producción muy primitivas, no necesito leer y escribir, etcétera. Entonces, hay una, en la historia, hay problemas con, con la, esta idea de la obligatoriedad escolar que eh, están vinculados a, bueno, a que es una obligación. ¿sí? Entonces, quisiera ahora hacerles como una presentación un poco sistemática de unos argumentos, yo no los comparto, pero presentarles los argumentos, digamos, de los que dicen esto es una tiranía. Y los otros que dicen, no, esto es un, 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 digamos, un aspecto central de las sociedades modernas que hay que defender o que hay que continuar. No, aquellos que hablan, quizás no de tiranía, pero, pero a veces sí, bastante, en algunas, algunos norteamericanos que son tan dramáticos en su retórica lo usan, ¿sí? dicen, bueno, esta es una obligación. Bien, y entonces usan la historia, por eso a mí me interesa como historiador de la educación, porque discuten la política educativa hoy, pero se refieren a la historia. Esta es una obligación que nació vinculada a funciones militares. ¿sí? Por ejemplo, los aztecas ¿sí? eran uno, era el único pueblo eh, indoamericano que yo conozco que tenía una especie de obligación educativa, no la llamaría escolar, ¿sí? pero educativa, tanto para hombres y para mujeres y esa obligación para los hombres estaba vinculado a que eran un pueblo que tenía un, digamos, una base fundamental en guerra y saqueo básicamente en la subyugación de otros pueblos en esparta en la antigua grecia clásica había para los hombres una especie de obligatoriedad también y por qué había esa obligatoriedad? porque todos van a ser soldados cuando sean grandes entonces tienen que ir a los, a los gimnasios a no se trataba tanto de leer y escribir, etcétera, sino de ser fortalecidos, fortalecer los cuerpos, aprender las técnicas militares, etcétera. O sea, un, la idea de una educación obligatoria, quizás no escolar, pero una educación obligatoria nace de algo profundamente militar, militarista, si se quiere, autoritario. Dicen algunos de estos liberales, libertarios, etcétera. El otro argumento es el que les acabo de contar. Ajá, esto es una forma de tiranía o es una forma, digamos, eh, no democrática que, que atenta contra las libertades porque, bueno, obligaba pero no había gratuidad. Durante, digamos, durante muchos siglos, en algunas partes de Europa Central, ¿sí? eh, esto era una especie de impuesto de confiscación del tiempo de los niños y de las familias, etcétera. Es una expropiación de las potestades parentales. Esto es, les estamos dejando a los padres, ¿sí? tutores o encargados, sin un derecho fundamental, que es el que tengan una, digamos, que digan algo sobre la educación de sus hijos. Este es un, este es un argumento muy fuerte, que por supuesto hasta el día de hoy está vigente, siempre ha sido el argumento central de la Iglesia Católica con respecto a determinadas polémicas que ha habido eh, en la historia de la educación argentina, sea la escuela privada, la escuela pública, pero también de contenidos. ¿sí? Eh, por ejemplo, esto lo conocerán en Estados Unidos, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? una, una cuestión central de la biología, durante muchas décadas, en muchas partes de Estados Unidos, estaba prohibida. ¿Por qué? Porque se decía, no podemos, no se le puede obligar a los padres que manden a sus hijos a una institución donde les están enseñando ese, ate, ese ateísmo terrible de que hubo dinosaurios, hubo evolución, sí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No, lo que hay es Dios, Dios creó el mundo. Hasta el día de hoy, en varios, cuando digo varios, en un par de miles de distritos, eh, de distritos escolares norteamericanos, se enseña eh, a la par. El, el, la creación según Dios y el Darwin y digamos el darwinismo y la teoría de la evolución a la par como si fueran lo mismo ¿sí? entonces y todas esas, todos ese tipo de controversias están vinculadas a la idea de la potestad parental es la libertad de los padres ¿sí? de disponer de la educación de sus hijos de, de este argumento hay una variación cristiana, porque está, ¿no? está el cuarto mandamiento, ¿no? respetar a tu padre y a tu madre, etc. Y de ahí se, toda la teología cristiana ha, eh, digamos, ha generado todo un discurso de que, bueno, esto lo dijo Dios, lo manda, ¿no? que padre y madre están ahí, aparte padre y madre, etc. Eh, no, no dos padres, no dos madres, no, no cuatro padres tampoco. Eh, y hay una versión también liberal al respecto ¿no? de el derecho de los padres a disponer digamos de la educación de sus hijos y de hecho es una expropiación o sea los padres no tienen opción eh, en la mayoría de los países a hay, tienen determinadas opciones, que puede ir a esta escuela, que quizás a una privada, etcétera, etcétera, pero ten, tenemos currículos obligatorios. ¿sí? En, mu, en muchos lugares del mundo, muchos padres pueden decidir bastante poco de lo que pasa en las escuelas. ¿sí? O lo pueden decidir indirectamente en función de qué eh, autoridades, autoridades educativas son elegidas, etcétera, etcétera pero de manera indirecta. Entonces la expropiación de las posteridades parentales sigue siendo un argumento de que la historia estuvo muy presente y que hoy continúa. Eh, los trabajos sobre polarización política que se están haciendo ahora, eh, hablan de que, por ejemplo, hubo una preocupación central de la gente que ha apoyado a Bolsonaro, eh, eh, ¿no? para, para poner un, digamos, un un caso bien radical ¿no? De, 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 política, de política actual. Entre otras cosas critican, ah, ahora hay, hay, hay educación sexual en las escuelas, yo debería decidir si quiero que mis hijos tengan educación sexual o no, etcétera, etcétera. Entonces es un, es un tema muy, muy central y bueno, es el tipo de controversias que ustedes conocen aquí con la, con la ley que se implementa a medias, llamaríamoslo así, depende de qué provincia uno está sobre todo y hay lo que tienen también quizás algo de razón los que dicen que la obligatoriedad escolar es una tiranía es que en muchos casos eh, la, la obligación escolar no es, por supuesto no estaba pensada ay pobres niños están en las calles abandonados démosle una oportunidad que vayan a las escuelas no las digamos las fundamentaciones de obligatoriedad escolar por ejemplo en el caso de Estados Unidos son muy interesantes Estados Unidos sin obligatoriedad escolar ya tenía tasas de alfabetización, estoy hablando de 1840, 1850, de entre un 80 y un 90% de la población, ¿sí? sin obligatoriedad escolar. Había toda una cultura de ir a la escuela, mucha gente iba a la escuela, la gente se alfabetizaba, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Vienen inmigrantes a Estados Unidos en esa época. ¿Quiénes son? Italianos, irlandeses, Irlanda, un país muy, muy, muy pobre en Europa en el siglo XIX. Eh, hubo una hambruna en Irlanda a mediados del siglo XIX donde hubo más de un millón de muertos entonces la gente se escapaba de Irlanda de manera tremenda nuestros irlandeses vinieron en esa época también los que están en el sur pero muchos fueron hacia Estados Unidos y estos estadounidenses nativos miraban con horror a estos irlandeses y estos italianos primero porque eran católicos ¿sí? pero segundo porque eran como analfabetos etcétera y les daban mucha desconfianza que estuvieran estas personas nuevas y Horace Mann el amigo de Sarmiento ¿Sí? Eh, eh, empezó a hacer una campaña por la obligatoriedad escolar porque decía, bueno, con esta gente hay que hacer algo. O no se trataba de obligar a los que ya estaban en la escuela, que era la inmensa mayoría de la población, sino era una medida, en principio, xenófoba ¿sí? contra los inmigrantes, ¿sí? porque les parecía gente rara y que amenazaba algunas cosas que estos estadounidenses conocían. Entonces, en el estado de Massachusetts, se, eh, con este tipo de argumentación, se es el primer estado que introduce obligatoriedad escolar en 1853 en los Estados Unidos. En Inglaterra, ¿qué pasa? Se introduce la obligatoriedad escolar bastante tarde, en 1870, después en 1880. ¿Por qué? Porque justo un par de años antes le dan derechos electorales a, digamos, a las clases obreras, todo, todo el mundo empieza a tener un voto. Hasta ese momento, sí, había un parlamento, se llamaba democracia, pero mucha gente no podía votar, no tenía porque votaban solamente aquellos que pagaban impuestos, por ejemplo, ¿sí? eh, impuestos a la propiedad, etcétera. Y en Inglaterra se dice, bueno, si ahora les damos el derecho de voto a esta gente, mandémoslo a la escuela, porque si no nos van a votar cualquier cosa y queremos que voten lo que, que lo que tienen que votar. Entonces hay un montón de, eh, de, 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 yo llamaría, de evidencia histórica que nos muestra que la obligatoriedad escolar no es solo un progreso, sí. Eh, que, lo, que lo es, si me preguntan, les voy a decir, sí, lo es y es importantísimo, sino que en el momento de su introducción era el aspecto de control y el aspecto de represión tenía un, eh, digamos, un peso mayor de lo que hoy nosotros asociamos con la obligatoriedad escolar. Y el último, creo que es el último argumento de estos que dicen, esto es una tiranía, etc., viene de, otra, eh, de otro grupo crítico, que son las teorías de la desescolarización. Son teorías que han, digamos, han pasado en parte, tuvieron en los años 70 como una, un, digamos, una popularidad mayor diciendo, uy, estamos reformando la escuela desde hace tantos años y no mejora, quizás el problema es la escuela misma. ¿sí? Y hay que reorganizar los aprendizajes por fuera de la escuela. ¿sí? Este es un discurso que quizás hoy, con la digitalización y los medios, vuelve. ¿no? Eh, ah, ¿para qué necesito la escuela? Si el chico hace clic, 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 encuentra todos los tutoriales y se autoeduca ¿sí? y sale más barato. ¿no? Pero eh, los, los, de las, digamos, estas personas, estos grupos, que eran grupos muy radicales pero progresistas, ¿sí? eh, que, que planteaban: no, la escuela es una trampa para los sectores populares, porque van a la escuela pero no aprenden. Eh, de, ellos criticaban la forma escolar. Criticaban la institución escolar y entonces decían: bueno, dentro de la crítica de la institución escolar es esta idea de obligatoriedad, justo hay que, uno está obligado a ir a esa institución tan problemática, una de las cosas centrales eh, que, que ellos querían desarmar o rearmar. ¿Mm? Y por supuesto, tenemos todo un discurso de la niñez, ¿no? la niñez tan bella, tan buena, eh, tan inocente, etcétera, que si va a la escuela. Eh, los torturan, más o menos. ¿no? Eh, hasta el día de hoy ¿no? hay que reformar la escuela en nombre de la niñez y de la adolescencia también. Eh, entonces hay también un discurso reformista, si se quiere, pedagógico, reformista, rusoniano, eh, escolanovista, donde uno dice, bueno, cuidado, a, a, quizás habría que, que reconsiderar el tema de la obligatoriedad escolar. Pero por, una, por esto de que estamos, tenemos que ver con estos sujetos frágiles y eh, no, no se los puede obligar a todos a ir a este tipo de institución. La inclusión, los que dicen no, esto es bueno, esto es una medida inclusiva, central. No habría sociedades modernas tal como las conocemos con todas sus cosas buenas y sus cosas malas si no hubiera obligatoriedad escolar. ¿sí? Uno de los principales argumentos es si no está el Estado imponiendo una obligatoriedad escolar. ¿Qué pasa? ¿Quién queda a cargo de esto? ¿Quién queda a cargo de la niñez? Los padres. Padres, tutores y encargados. ¿sí? ¿Eso es bueno? No, dicen los, digamos, los que dicen que acá tiene que haber una idea de obligación escolar. ¿Por qué? Porque las familias estructuradas en forma paternalista, ¿sí? bueno, también podemos, se puede discutir si hay maternalismo, matriarcados también, quizás escondidos, pero en principio. El paternalismo eh, eh, digamos, genera decisiones educativas que no siempre son a favor de los niños y de los adolescentes. ¿sí? Para empezar, si van a la escuela o no y cuánto tiempo. ¿Mm? Pero aparte, este tipo de influencias, vos vas a estudiar tal cosa, ¿sí? vos vas a estudiar tal otra cosa. Yo no te voy a apoyar financieramente si no haces lo que yo quiero. Ese tipo de digamos, transmisión autoritaria paternal. Eh, tiene que ser, eh, digamos, por lo menos relativizada. Tiene que haber un otro que ponga un límite a ese casi poder absoluto que tienen los padres sobre los niños, poder absoluto desde las emociones, pero también que hace un poder absoluto legal. Entonces, todas las sociedades modernas, todas las sociedades modernas conocen elementos o momentos donde los padres no son aquellos que tienen el poder absoluto. ¿sí? es más. Viejos eh, teóricos del liberalismo temprano, como John Locke, decían lo, lo moderno, es que justamente este viejo paternalismo ya no existe en manera pura, sino que ahora se tiene que mezclar con otras cosas. ¿sí? Y todo esto del paternalismo, del paternalismo puro, es típico de las sociedades antiguas, es típico de las sociedades, llamémosla, eh, 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 ni siquiera de clase, sino estratificadas, eh, eh, feudales, que... Son, eh, digamos, elementos que querríamos superar. Hay una colega, una historiadora australiana, que es en realidad una feminista y que eh, ha trabajado muy lindo la idea de que la obligatoriedad escolar eh, se expande, porque dice, bueno se diluye un poco este patriarcado, este poder de los padres, porque en la escuela uno tiene que aprender como un poquito a autocontrolarse y a generar una maduración y ahora cada uno el ideal en la sociedad moderna es que cada uno sea un poco dueño de sí mismo, sí, como que cada uno tenga su propio padre adentro. Entonces la obligatoriedad escolar no quizás no abole el patriarcado, pero por lo menos democratiza el poder que está vinculado con el patriarcado. Eh, en, Digamos que, que digamos, me parece un argumento fuerte porque eh, si ustedes ven todo el, todo lo, el campo de, eh, de maltrato y abuso sexual de niños y adolescentes, el primer lugar en todos los países, ¿sí? en todos los países, el lugar más importante de violencia, abuso sexual de niños y adolescentes es la familia. ¿sí? Es la familia, no es la calle, no son los amiguitos. ¿Sí? Eh, sino el primero y más importante sigue siendo la familia. En términos estadísticos, de esto, esto está probado. Entonces ahí se ve, todos sabemos, la, la familia es importantísima, es central, y justamente porque es tan importante y es central, se puede convertir en un infierno de un momento al otro. ¿no? Somos todos dependientes de la familia y depende eh, qué suerte nos toca, puede ir para un lado o para otro. Y aquí es donde actúa la obligatoriedad escolar. Interrumpe el poder absoluto del, llamémoslo, del paternalismo. Eh, o algunos también dicen del patriarcado. Ok, entonces giro con... Gracias. Eh, otro argumento para decir, esta es una medida modernizadora, inclusiva eh, e importante en las sociedades modernas, es que eh, las sociedades modernas tienen que producir sujetos de alg con algún tipo de madurez, con algún tipo, algún tipo, ¿sí?, no un tipo ideal, pero algún tipo de madurez intelectual, de cierta autonomía, etc. Y que la escuela, digamos, es justamente si uno se queda solo con la familia, ¿m? si uno queda en la órbita de la familia, no se produce esa autonomía y, eh, digamos, ese proceso se produce, quizás otro, otro tipo de maduración, ¿sí? pero no la maduración que se necesita en las sociedades complejas modernas. Entonces, este se dice, es una legítima intervención del Estado, del Estado, como el Estado es parte de la sociedad, no está afuera. ¿no? Una legítima intervención del Estado, recortar esos derechos de los padres, de decirles, usted no va, no puede tener la decisión de si, si manda a su hijo o no a, a la escuela como una forma de producción, de no dejar librado al azar la producción de un sujeto maduro, de un sujeto de cierta autonomía. Y que las prácticas, y este es quizás el argumento que estaba en la plataforma de Milley, ¿no? De decir, ah, uno hay que dejar que la gente, si quiere, eduque a los hijos y a la casa, y entonces hay que apoyarlos, ¿sí? A los que quieran educar a los hijos a la casa hay que apoyarlos, claro, dice eso en la plataforma de Milley, y porque esto lo han visto, <laughs> lo han visto los padres en la pandemia, ¿sí? Eh, <laughs> que todos piensan que el trabajo de docente es muy fácil, ¿sí? Y cuando les tocó a los padres... ¿Sí? Eh, estaban absolutamente desaforados, estaban desbordados, extrañaban a la escuela que hasta el día anterior criticaban y les parecía todo mal, eh, porque, bueno, el tipo de interacciones que hay en las escuelas, mejores o peor es otro tipo de interacción que el que hay en las familias. ¿sí? Tiene otra complejidad. Hay muchas más personas, hay muchas más perspectivas, ¿sí? eh, hay, eh, hay reglas, digamos. Sea el currículum escolar, sea el horario escolar, que no existen en esta, digamos, eh, eh, comunicación más informal del ámbito familiar. ¿sí? Entonces, se ve que las prácticas pedagógicas escolares ¿sí? tienen un valor propio para posibilitar esta madurez, esta autonomía o, como algunos lo llamarían, la posibilidad de libertad de los sujetos modernos, de los sujetos en sociedades modernas. Este es un argumento fuerte que hacen algunos liberales, que dicen no, no, la libertad no es que está ahí, sino que se produce en el proceso de crecimiento eh, y, y, y educativo y para eso tiene que haber momentos posibilitadores, la comunicación pedagógica escolar es diferente que la comunicación pedagógica familiar, para eso es necesario fundamentalmente una obligatoriedad escolar que dé el marco a esa otro, ese otro tipo de comunicación más complejo. Y, al fin y al cabo, dicen los que, los que defienden la obligatoriedad escolar contra estas críticas de que es una forma de tiranía, si existe un derecho a la educación, los derechos son súper abstractos en principio, ¿sí?, ¿Cómo se, ¿Cómo se garantiza ese derecho? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se concreta ese derecho? Bueno, la obligatoriedad escolar es la primera forma, no es la garantía absoluta, pero es la primera forma de garantizar una especie de derecho a la educación. ¿Por qué? Porque obliga no solo a los padres, sino porque también indirectamente obliga a los estados y a los gobiernos a, eh, digamos, a, digamos, a financiar, organizar, reglamentar, coordinar esa educación. Entonces, si bien las leyes de obligatoriedad escolar se dirigen mucho hacia los padres, ¿no? eh, hay que decir, bueno, la, la, la obligación de los padres de mandar a sus hijos a la escuela es lo primero que, que está en esas leyes, implícito también está la obligación de que, bueno, tiene que haber escuelas y tiene que haber unos maestros a donde se han enviado estos chicos. ¿No? Sabemos que hay leyes que son papel muerto también, ¿no? Sí, es, papel muerto. Bien. <laughs> sí, es un papel muerto, pero... Eh, al, pero que exista una ley o que no exista una ley, no, es da, no da lo mismo. ¿sí? Porque genera una, con el tiempo una presión de que el Estado mismo tome sus propias leyes en serio y de a poco vaya eh, eh, organizando estos aparatos escolares necesarios. Entonces, dicen, bueno, se puede hablar muy lindo del derecho a la educación, pero sin la idea de una obligatoria escolar que lo acompañe, eh, no, digamos, es, ese derecho a la educación sería mucho más restringido y mucho más abstracto. ¿sí? Y eh, justamente tenemos otro discurso, o sea, te hablábamos recién de la. no al ah, niño que sufre en la escuela está sentado y se aburre y pasa los mejores años de su vida en un lugar oscuro que se hace sucio, etcétera, etcétera. Sí, puede ser, pero también hay un discurso de los derechos del niño que, eh, que ve no solamente al niño como víctima de una institución, sino al eh, niño como sujeto de derechos. ¿No? Y los derechos del niño claramente no se agotan en los derechos de las familias. ¿sí? Los derechos de los niños son más amplios que los derechos de las familias. Sin derechos de las familias tampoco hay derechos de los niños. no El derecho de tener como un lugar de protección, un lugar de socialización. Digamos, no se trata tanto de relativizar el lugar de la familia decir, ah, no, no es importante, sino decir, la familia sola no funciona. ¿sí? Tiene que haber... Esta, esta segunda pata, este tercero entre el niño y los padres que sería lo público, lo gubernamental lo estatal, etcétera aunque sea una escuela privada, no importa algo institucionalizado por fuera de la familia en donde eh, los derechos del niño adquieren eh, digamos, se encarnan de manera mucho más concreta porque tiene, entre otras cosas el derecho a un crecimiento mucho más plural de lo que una familia o un grupo reducido de familias puede garantizar ¿Y qué hay detrás de todo esto? Creo que vamos terminando. Hay diversos conceptos de libertad que están eh, eh, dando vueltas en, estas, en estos posicionamientos. Eh, los que hablan de que la, digamos, la obligatoriedad escolar es una especie de tiranía moderna, eh, dicen, bueno, si hay tiranía es porque no hay libertad. ¿sí? Eh, ellos van a decir justamente, bueno, no, no tiene nada que ver con la libertad. En la la obligatoriedad escolar. Y yo, basándome en una colega holandesa que acaba de escribir, un, publicó un libro muy lindo, una historia una historia bien global de la, de la idea de libertad, desde los antiguos griegos hasta hoy, hasta Trump, eh, ahí ella hace una, una diferenciación que yo quisiera tomar para, 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 para cerrar con, con este, este tipo de problematización. Hay un concepto, llamémoslo, antigubernamental de libertad. ¿sí? Yo soy libre cuando no soy gobernado. Que me dejen tranquilo. Esa ¿no? es, es esa idea de libertad. ¿no? Yo lo llamaría una libertad un poco uh, así, llamémosla negativa. Es yo soy libre porque algo no pasa. ¿sí? Esto es porque no hay una ley que me obligue. Entonces, si eso no pasa, yo soy libre. ¿no? Es no ser afectado por los poderes públicos, no ser afectado por los gobiernos, etcétera, Cada intervención de, de, del sea pública, sea estatal, etc., es visto como una pérdida de libertad. Entonces, desde ese concepto de libertad, déjame tranquilo, ¿no? eh, eh, la obligatoriedad escolar, claro, es un recorte o es la abolición de la libertad de estos padres y quizás de los niños también. Este es un concepto muy específico de libertad. Es un concepto de libertad que... que que, digamos, la, la colega de Jane lo, 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 lo trabajó muy, muy bonito Su concepto de libertad que aparece recién en 1830, 1840 en países europeos y, y ella hace una interpretación por qué aparece en este momento o sea, Ese aspecto negativo ¿no? Libertad es cuando no pasa algo Y por qué en ese momento empieza a haber Esa es su interpretación Una serie de movimientos sociales eh, eh, digamos, empieza a haber también, bueno, movimientos movimiento de los trabajadores, pero también movimientos reformistas, sea en Inglaterra, sea en Francia, etcétera Y las clases pudientes, las clases poseedoras, digamos, reinventan el concepto de libertad y dicen, libertad es que no me cobren los impuestos, libertad es que no me digan qué tengo que hacer. Entonces ya es un concepto de libertad, por un lado es más moderno, pero por otro lado muy vinculado a un orden social moderno donde no tiene que haber transformación, sea distribución de la riqueza, sea distribución del poder, etc. Pero el concepto de libertad más antiguo, sí, todavía existente, pero el más antiguo, sí, de, de los antiguos griegos, etc., etc., es un concepto comunitario de libertad. Uno no es libre cuando el Estado lo deja tranquilo a uno ¿sí? y no le dice lo que tiene que hacer. Uno es libre cuando tiene la posibilidad de participar en la formación y control de los poderes públicos y de los gobiernos. ¿sí? No, la idea no es si el gobierno me deja tranquilo soy libre, sino soy libre porque estoy involucrado en la cuestión pública. ¿sí? Soy libre eh, porque digamos tengo una relación de, de control o de soberanía también con las cuestiones públicas. Entonces no es la idea de libertad que me dejan tranquilo, sino la idea de libertad es participo de una comunidad política, participo de unos grupos que deciden esto va para un lado, esto va para el otro. Entonces, esa es la idea más vieja de libertad, ¿no? la libertad política, la libertad de tener derechos políticos, y bueno, nosotros lo tenemos en forma del de vo voto, pero también en otras formas de participación. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la vida común, por eso lo llamo concepto comunitario de libertad, la vida común. Y la vida común es algo que tenemos. ¿sí? Eh, haya un gobierno, no, incluso. ¿no? Eh, es, es algo que tenemos. Y desde el punto de vista de la vida común, garantizar que exista ese espacio común necesita de la obligatoriedad escolar. Porque es la forma de garantizar de que todos, todas tengan un mínimo de capacidades y de habilidades para esa participación. Entonces, desde ese concepto de libertad, un concepto político de libertad, ¿sí? eh, yo el otro casi lo llamo concepto caprichoso de libertad. Déjame tranquilo, ¿sí? eh, no tengo ganas, Cap como muy, muy caprichoso. Eh, como, eh, o la libertad de la isla, de Robinson Crusoe, ¿no? De, de un señor solo en la isla y se autodetermina. Nadie vive así. ¿sí? El que vive así, sin otros, está loco. ¿no? Eh, eso lo sabemos. Entonces, en realidad, la vida social tiene este aspecto comunitario. Entonces, hay cómo pensar la libertad es no es que me dejen tranquilo sino cómo nos organizamos para ser parte de una manera soberana sí soberana es decir con cierto poder no con mucho quizás pero con cierto poder en esta colectividad que tiene como tareas comunes y cuestiones comunes y estas digamos creo que son los conceptos de libertad eh, que ahora digamos existentes realmente y el primero es el que últimamente tiene mucho apogeo no eh, eh, vi, vi, lo, los, los chicos de Milley se copiaron las remeras de los de Trump, que tienen una víbora, ¿sí? como una víbora de cascabel, que, que dice no me pises, creo, no Don't threaten me no, no, no sé cómo es la traducción. Y es la onda, la víbora está ahí, si uno, si uno pisa la víbora, la víbora se pone agresiva. ¿sí? Pero mientras uno no la pisa, la víbora es libre, más allá de que una víbora no es libre porque depende de su medio ambiente, de que tenga ratones para comer, que encuentre agua, no es libre, ¿no? En ese sentido, es esa idea de déjame tranquilo, ¿no? Eh, y esto es, es muy interesante, creo que vamos a estar los, los años que vienen que ver con este concepto de libertad que ha, digamos, que tiene sus validez, tiene sus argumentos, tiene sus argumentos, no es solo, yo lo llamo caprichoso, pero no es solo capricho, ¿sí? Tienen críticas a la historia, tienen críticas a la política, etc., pero que es un concepto de libertad en el cual y esto lo hemos visto sea en el tema de la vacunación sea en el tema de las máscaras se puede generar lo que yo llamaría una tiranía de la libertad ¿sí? eh, el que no se el que no se quiere vacunar porque le importa porque a nosotros no les importa nada ¿sí? eh, tiene un elemento tiránico yo no me vacuno pues aguantate sí eh, entonces este este concepto de la de, de la libertad antigubernamental y radicalizada puede generar efectos que yo llamo la tiranía de la libertad misma. Entonces, quizás, eh, y esto es como más mi interpretación, pero eso lo podemos discutir, justamente este discurso de la libertad más individualizada es el que quizás tenga más potencial para ser verdaderamente tiránico, y no como el otro, donde a través de la obligatoriedad escolar se dice que es tiránico, pero quizás viéndolo más de cerca y viendo en la historia que la obligatoriedad escolar se transformó, de hecho, en la forma más específica de, de no sé si de garantizar, pero de, de, de concretar el derecho a la educación, ahí vemos entonces de qué lado la tiranía puede llegar. Esto es lo que tengo para contarles hoy. Eh, de, de este tipo de investigaciones que, que mezclan un poco teoría política, discusiones de política educativa, cuestiones históricas, y rescatar, digamos, de nuestra memoria estas figuras que todos conocemos, yo no les he contado nada nuevo, acá no hay nada eh, absolutamente eh, novedoso, pero rever la importancia y la centralidad que tiene esta figura obligatoria escolar y quizás pensar también pedagógicamente la idea de obligación. Bueno, mientras le damos unos segundos para que se recupere, tampoco mucho más porque no, no estamos con la otra libertad, con la segunda, yo eh, voy a aprovechar y vamos a mirar en el chat las preguntas para pasárselas a Marcelo. Yo te quiero hacer, mientras hacemos esta revisión, una, una consulta. Vos hablaste antes, o, es una pregunta, ¿no? Hablaste, hablaste antes de la obligación como forma de garantizar el derecho a la educación, que era parte de los conceptos que de aquellos que defendían la obligación y eh, se podría pensar el derecho a la, a la educación como suplemento de la obligatoriedad o de la autoridad erosionada del estado como una obligatoriedad que pierde capacidad de acción y necesita el suplemento del derecho eh, para de algún modo cumplirse no como vos lo decías Parece no estar bien hablar de la obligatoriedad. Entonces, en algún sentido es el reconocimiento de que no lo puedo ejercer. Y como no lo puedo ejercer, necesito el suplemento del derecho que, en definitiva, actúa como contrabalance. ¿no? Eh, históricamente es, es así. Primero es obligatoriedad. Y en algún momento eh, existen los discursos, la primera convención de los derechos del niño en la década del 20, del siglo XX, y, y digamos, después con la fundación de la UNESCO. ¿no? De las Naciones Unidas y de la UNESCO donde existen todas estas declaraciones que en principio uno dice, uy, son abstractas, no cambian nada. Sí y no, es verdad. Inmediatamente no cambian nada, pero los países las van firmando, se van armando leyes, después vienen grupos que dicen, ah, pero está esta ley o está este principio, este país, nuestro país ratificó el convenio internacional, pero esto no sucede, entonces da pie a que haya reclamos, haya activismos, etcétera. O sea, no es que no pasa nada con este tipo de declaraciones, pero claramente primero es la obligación. Y de, históricamente, ¿eh? y después es el derecho. A mí lo que me parece interesante de la obligatoriedad escolar, personalmente sí creo que todos los países, eh, si no me equivoco hubo un caso, es el caso de Mongolia, en Asia Central, que cuando, se ter, cuando terminó la época comunista en Mongolia, estaban tan entusiasmados con la libertad que dijeron, sacamos la obligatoriedad escolar, ya no hay más obligaciones, se acabó el comunismo, no hay más obligaciones. Y bueno, las, eh, las tasas de escolaridad bajaron. ¿Sí? Entonces, ahí se muestra que sin, sin un momento de obligación, eh, eh, digamos, el derecho de todos ¿no? los niños y de, de todas las niñas queda en abstracto. ¿no? Entonces, sí, históricamente es el derecho un complemento de la obligación. Yo creo que ahora interactúan y están más a la par. ¿no? El, esto es el derecho. Digamos, el, el derecho hace que uno quiera mejorar la calidad de la obligatoriedad escolar, ¿sí? Y la obligación es uno de los mecanismos por los cuales, digamos, estamos organizando ese derecho. Sí. Sí, sí, acá lo estamos viendo en, de la computadora. Una, voy a transmitir una de las preguntas, Marcelo, que es de Entre Ríos, de Adriana, que dice, ¿cuál considera que es el ámbito en el cual... El docente debería adquirir este compromiso político, no partidario, relacionado a ver al estudiante y la estudiante en esta obligatoriedad como sujeto de derecho. ¿Crees que te haga que sumemos alguna? ¿La respondés? La respondo Así. Yo, Dale. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, a ver, el, digamos, creo que el, eh, como, como docente uno no se ve en primera línea, uno no se ve a sí mismo como aquel que ejecuta una obligación. ¿Sí? Uno, uno se ve, uno si lo ve desde el punto de vista pedagógico dice, no, yo quiero ayudar, a los niños quiero posibilitar, eh, quiero dar herramientas, quiero que aprendan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, entonces, digamos, la autoimagen de los docentes está muy vinculada más al, del lado de los derechos, si se quiere, el derecho a aprender, etcétera. Pero esa es la autoimagen. En la realidad, sí somos ejecutores de una obligación legal. Suena frío, ¿sí? Suena, sí, burocrático y a uno no le gusta que lo identifiquen con ese rol. Pero parte del rol docente es justamente, por lo menos, ser consciente de ese, de ese espacio. Hay algunos sociólogos, hay un sociólogo alemán que, por ejemplo, critica, dice, no tiene que hablar de obligatoriedad escolar, ¿por qué? Porque la alianza pedagógica, esta vez, esto es la alianza que los docentes hacen con sus alumnos para tener momentos de aprendizaje, etcétera, tiene que ser una alianza eh, voluntaria. Tiene que ser una alianza voluntaria. ¿sí? Entonces, si hay, por detrás de eso hay una obligatoriedad escolar, esa alianza no va a funcionar. Eh, yo entiendo esa crítica pedagógica de la obligatoriedad escolar, pero me parece un poquito idealista. Me parece que no, digamos, no, no, no responde a la realidad de los docentes. Ustedes, lamento comunicarlo así, son ejecutores de una obligación fría. Y es, yo sé que la palabra obligación siempre fue muy conservadora, ¿no? las obligaciones, ¿no? pero eh, en, en, digamos, legalmente ustedes controlan eso a través de la asistencia, etcétera, todo, todo ese tipo de, de, de controles están vinculados a la obligatoriedad escolar. O sea, es parte de su rol. Yo creo que ser consciente de esa parte del rol docente, eso no es la totalidad del ser docente, pero de esa parte les puede dar también un lugar un poco más veraz, de, de ver, bueno, somos uh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde en uno, ¿sí? Soy el burócrata que tiene que controlar porque el Estado me lo dice, ¿sí? Y, tiene, y eso tiene un sentido. ¿Sí? Eh, y aparte, soy más que ese burócrata, porque tengo que posibilitar aprendizajes, tengo que transmitir conocimientos, tengo que hacer esta alianza pedagógica con los niños, niñas, uberes, etc. Te preguntan eh, si podías dar alguna bibliografía de lo que vos llamaste libertad comunitaria. Mm. Mm. Que tengas, si no, en todo caso, pues se las podemos. Sí. Eh, ¿En castellano? <laughs> este es un problema. Este es un problema. Eh, yo hace mucho que no doy clases aquí y, no, y, y por eso digamos ese es, ese es un problema digo, uy cuando uno lee mucho en alemán o en inglés incluso mismo. Eh, no, ahí ahí está la, la hay una vieja eh, cuando digo vieja de la década del 90 ¿no? La controversia entre comunitarismo. Eh, comunitarismo e individualismo, en la teoría política, eh, eh, donde había varios autores, uno muy central es John Rawls, que está traducido al, al castellano, eh, que tiene un libro muy, muy central que se llama una teor una teoría de la justicia, creo que se llama en castellano, una, una teoría de la justicia donde se discute, digamos, eh, ¿tiene que ver justicia con la idea de libertad? Mi ley dice que no. ¿Sí? Mi ley dice: No, nos están vendiendo esto, de la justicia social, es mentira, nos están mintiendo con la justicia social de hace un montón de tiempo, etcétera, etcétera. Justicia es lo opuesto de libertad. Y Rawls lo discute de otra manera. ¿no? Eh, es, un, es un filósofo, entonces eh, discu discute muy sistemáticamente eh, esa idea. Eh, y va a decir: No, sí, es, es con, por supuesto que es compatible un tipo de justicia. ¿sí? Un tipo de justicia, un concepto de justicia es compatible con la idea de libertad. John, John Rawls Sí, hay, hay, hay muchos mucho. sí, sí, mucho escritos Sobre todo en comparación de los, la libertad antigua Y la, la moderna. moderna Que en parte lo que vos señalaste acá La otra pregunta es De Federico, dice ¿Qué relación encuentra entre la obligatoriedad Y la necesidad de una educación secundaria inclusiva? Hmm. Um, bueno, todos sabemos que eh, cuando se extendió la obligatoriedad escolar eh, en, en Argentina, ¿sí? y sobre todo desde la conexión que hubo con la asignatura universal, eh, por, hijo, creo, ¿sí? asignatura universal por hijo, digamos, hubo ahí un efecto, llamémoslo de población. ¿sí? Eh, eh, se llenaron las aulas. Eh, había problemas de infraestructura. Eh, eh, por supuesto, muchos docentes eh, estaban confrontados con chicos que hasta ese momento no estaban en el, en el aparato escolar o habían estado muy poco tiempo, etc. Y ahí se ve, digamos, la, eh, digamos, el, la capacidad de conflicto que, que generan estas medidas que son necesarias. Hoy la, la obligatoriedad escolar. En, Muchos países del mundo se ha extendido. En la historia de la obligatoriedad escolar se puede escribir, empezó siendo cuatro años a veces, sí en, eh, y se fue extendiendo, y hoy tenemos un, un, digamos, casi una convergencia de las leyes de obligatoriedad escolar en casi todo el mundo hacia los nueve y los diez años. Entonces, lo que pasó acá es algo completamente normal, tiene que ver con tendencias internacionales y transnacionales. La pregunta es la siguiente. La educación secundaria argentina tenía un problema antes de la eh, extensión de la obligatoriedad y del y el, el, digamos, el acople entre obligatoriedad y asignación universal por hijo. Entonces, ahí, eh, creo que acá hay como una, eh, dos tipos de problemas: esos problemas que ya estaban desde antes y los que se agregan con esta medida inclusiva, eh, eh, digamos, que. que de eso yo sé muy poco de qué es lo que pasó. Por eso con el diagnóstico es, wow, ya teníamos toda una serie de problemas en la educación secundaria. ¿sí? Y ahora vienen otra serie de problemas, también de posibilidades y de potenciales que tienen que ver con, eh, con que realmente la mayoría, la inmensa mayoría de los chicos de, llamémoslo de 14 hasta los 17, 18 años, están en la escuela secundaria. El problema pedagógico es tremendo. Cuando digo tremendo, eh, no, no, quiero hacerlo, no quiero hacerlo dramático, sino que realmente es una situación nueva eh, para nuestro país, Es eh, aparte de una situación no, no particularmente eh, digamos, beneficiosa en los últimos años, etc. Entonces, eso genera que los contextos en los cuales se ha extendido esta gran inclusión de la obligatoriedad escolar. Que haga que bueno, lo pedagógico que estaba establecido, pero que ya estaba en crisis, ¿sí? eh, termine de, sí, de, yo llamaría, no desmoronarse porque existe, pero sí de de, de, ser, de, ter, de seguir siendo un problema para algunos. Para otros sigue funcionando. Eso tiene que ver con la fragmentación de, nuestros, eh, de nuestra sociedad y también de, bueno, de los sectores sociales que las diversas escuelas atienden. Marcelo, la última pregunta es de Jeremías y dice, ¿qué rol debe cumplir el Estado para garantizar la promoción de la obligatoriedad en la sociedad posmoderna? El mismo que en la sociedad moderna, que se haga cargo de su propia legislación, eh, que, eh, que también piense eh, este doble aspecto de su propia legislación, ¿sí? O sea yo soy alguien que apoya muchísimo la obligatoriedad escolar cuando yo hablo yo doy todas las clases teóricas en, en Berlín sobre la obligatoriedad escolar y los chicos después piensan ah porque usted la está criticando la obligatoriedad escolar ¿sí? no habría que haber no 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 digo eso tiene que haberla y es una forma central pero te, hay que ver los problemas que, están, que conlleva eso y que son los problemas que estos discursos libertarios y otros o también los cristianos nos apuntan creo que hay que eh, digamos, ser bastante exacto con cuáles son los argumentos, son válidos esos argumentos no y devolverle a esta discusión, yo no llamaría un nivel de racionalidad, pero un nivel de diferenciación importante. Entonces, es el mismo que el que tenía que tener antes. ¿sí? Eh, la sociedad es posmoderna, pero las leyes no son posmodernas. Entonces, sigue siendo la vieja forma de la ley que es vinculante, es vinculante. Entonces, eh, en ese sentido, claro que el contexto de la ley cambia, eh, pero, pero la acción del Estado tiene que ser, yo la llamaría clásica, en el mejor de los sentidos, no conservadora, pero clásica. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por el tiempo y a ustedes también por acompañarnos. Les recuerdo que la ponencia va a estar igual colgada en el canal de YouTube de la universidad, que es UNIPEAR. Y la van a poder desde allí volver a ver o recomendar a aquellos que les parezca oportuno. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo.